Hey, hey, amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Hoy estamos a 3.330 metros de altura en un páramo con bastante sol, pero tenemos un carro muy, muy interesante. Aquí detrás mío está el BMW 128 Ti, el deportivo tracción delantera de BMW. ¿Y será un deportivo de BMW o simplemente será un carro más? Acompáñenme a averiguarlo. Bueno, estéticamente el BMW 128i es bastante interesante. Por el frente es muy similar a su hermano grande, el M135i. Tenemos los mismos bumpers, las mismas entradas de aire. La diferencia radica en que acá tenemos estas entradas de aire marcadas en color rojo. Tenemos pinzas de freno acá en color rojo igual. Esta línea en el faldón en color rojo. Y acá tenemos una descripción TI. Para los que no sepan, TI significa Turismo Internazionale, en sí en italiano, un carro alemán con inscripción en italiano, y es porque los modelos de BMW, los compactos, se caracterizaron por tener esta inscripción, a pesar de que esos eran tracción trasera. La parte trasera del 128 TI es bastante interesante y se alcanza a ver medio deportiva. Abajo tenemos dos salidas de escape duales que sí funcionan, son de verdad, verdad, ambas. Acá tenemos estos tipo extractores en color rojo, pero no son funcionales, acá se pueden ver bien. Y arriba no tenemos ningún tipo de spoiler ni nada, como si vemos en el 135 algo más agresivo. Pasemos ahorita a ver la parte del motor, que este motor es bien interesante. Tenemos un motor V48, un 2.0 litros Twin Power Turbo, que genera 245 caballos de fuerza y 380 Nm de torque. Si ustedes se preguntarán por qué este carro solo trae 245 y en Europa trae 265, 20 más, la respuesta no la tengo yo, la respuesta la tienen los de BMW, no sé por qué hicieron eso, pero el caso es que este carro trae solo 245 caballos de fuerza para el mercado colombiano. Está acoplado a una caja ZF de 8 velocidades y tracción delantera. ¿Y por qué tracción delantera?, se preguntarán ustedes. La respuesta es porque BMW quiere incursionar en el mercado de los GTI y la tiene bastante difícil contra el Golf GTI, el Seat León Cupra, de pronto el Mercedes A250, aunque no se ven en Colombia, pero bueno, en fin, ahorita más adelante llegaremos a ese punto. Con esta mecánica, el 128 acelera de 0 a 100 en 6.5 segundos y tiene una velocidad máxima limitada de 210 km por hora. Manejar el 128 Ti es una experiencia bastante interesante, pero no tanto como me lo esperaría. Si bien este es el primer deportivo tracción delantera de BMW, no se siente tan deportivo como se siente en sus carros tracción trasera. Si bien este carro es 80 kilos más ligero que el M135i, es tracción delantera, de hecho es el primer tracción delantera de BMW, siento que aún están algo inexpertos en el tema. El diferencial delantero que tiene es de tipo Torsen, que entre comillas debería disimular mucho el torque spin, que es cuando uno acelera y la dirección le tira hacia un lado, pero lastimosamente este carro sufre bastante de eso. Uno está en una curva y acelera un poco antes, la dirección le tira a uno bastante, o cuando uno está acelerando a fondo en línea recta también le tira bastante. Es una sensación que puede llegar a ser algo peligrosa. Llega a pegar varios sustos, pero no sé, si uno no lo lleva tan al límite siempre, realmente no se va a dar cuenta. Ahorita vamos en el modo Eco Pro y es un carro bastante callado y que en carretera se siente bastante bien. Si uno no tiene afanes, no está queriendo correr ni nada, sino simplemente quiere pasear con este carro, en carretera le va a ir bastante bien, a pesar de que la suspensión puede ser muy dura para algunas personas. En mi caso, solo se llega a sentir dura cuando hay bastantes huecos en Bogotá o baches. Ahí sí, este carro puede ser un poco dolor de cabeza. De resto, para mí en carretera va perfecto. En el modo Comfort, realmente no tenemos tantas diferencias entre el Eco Pro y este. Sí cambia el tablero, ahora se pone naranja, ahora tenemos el tacómetro de revoluciones, pero en el manejo no se siente tanto. Sí nos mantiene un poco más las revoluciones, nos las deja llegar un poco a 3000 cuando no va en drive,
pero tampoco se siente un manejo así diferente. La sensación de acelerador y de frenado se sienten prácticamente igual. Y por último tenemos el modo Sport. El modo Sport se divide en dos, que es el modo Sport estándar y el Sport individual, que es la configuración que nosotros le queramos poner. Ahorita tenemos todo en Sport, que sería lo más agresivo. Y vamos a ver qué tal se siente, si realmente hace diferencia. Para esto, pondremos el carro en manual, como debería ser. Y a primeras sensaciones, lo que escuchamos es que el sonido del motor se amplifica bastante, y esto es por dos razones. La primera es que la válvula del escape derecho se abre, entonces lo libera un poco más. Y la segunda es que el sonido pasa a través de los altavoces del carro. Esto no es algo nuevo, ya lo habíamos visto en el 330i, en el 430i, en las camionetas, incluso en la X3 y X5. Pero aquí sí ya llega a ser, se nota bastante falso. Porque en Comfort el carro suena bien, pero no es tan bulloso. Así lo pasamos a Sport, que aquí ya se siente, pues se siente bastante la diferencia. Entonces, bueno, ¿por qué lo hacen? No sé. Sí mejora las sensaciones, pero únicamente en carretera. Si no pone esto en ciudad, sí se siente bastante fingido. Otra cosa interesante es que si lo llevamos al corte, el carro se mantiene en el corte. Muy bien ahí por BMW, no es como otros carros que tratan de ser deportivos, pero uno lo lleva al corte y hace el cambio solo. Y eso es algo, la verdad, muy rescatable de este carro. La carretera de Guasca es bastante interesante para probar carros deportivos, porque tenemos curvas de todo tipo. Acá estamos llegando a una curva bien cerrada y el carro se comporta bastante bien. Donde sí se le siente bastante marcado en su viraje es en curvas cerradas, mientras que en curvas rápidas y medias el carro se siente bastante bien. Acá estamos llegando a una U, y si uno acelera un poco antes, el carro sí siente como se le, como se trata de ir de frente, no seguir tanto la trazada. De pronto es por el tema de las llantas. Si bien de ficha técnica este carro dice que trae unas Pilot Sport 4S, la realidad es que trae unas Bridgestone. No sé si será solo esta unidad o serán todas, pero de pronto con las Michelin tiene mucho más agarre. Vamos acá a otra curva en U, y acá sí se le siente más el subviraje, más que toda la salida de la curva. Otro punto que hay que tener en cuenta es el tema de los frenos, porque este carro se le siente algo largo de frenos, algo que de pronto pudo haber estado un poco mejor si uno lo está exigiendo. Si uno está en conducción normal, los frenos son más que suficientes. Estos frenos no son perforados, sí son ventilados, pero de pronto con altas temperaturas pueden llegar a fatigarse un poco rápido. Eso sí, obviamente depende mucho del manejo que cada persona le dé al carro. En curvas rápidas este carro va muy muy bien, pero sí el subviraje a veces es algo que pudo haber estado mejor. Y acá vamos a ver otra cosa: la suspensión de este carro es muy dura para este tipo de cosas. Acá estamos pasando por unos baches, unos policías acostados o topes, como le quieran llamar, y sí rebota bastante este carro. Si uno los pasa un poco rápido, a 30, se siente horrible, la verdad. Con este carro sí es necesario bajar bastante la velocidad, incluso llegar a parado, para no sentir ese golpeteo tan feo. Además de, obviamente, de cuidar las llantas, porque estas llantas son perfil 35 y bastante, es muy probable que las podamos llegar a romper en los huecos o baches. Y
la caja de cambios, ya saben, yo soy fan de esta caja, es una caja muy rápida, tanto en modo manual como en modo automático, responde bastante bien, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es una ZF de 8 velocidades, tiene una más que lo que vemos en 220i, 218i, la misma del 135, realmente. Una caja que va perfectamente bien y combinado con este motor, diría yo que es lo mejor que tiene este carro. El 128Ti por dentro es bastante interesante, tenemos pues prácticamente el mismo interior que habíamos visto en el 118, pero acá tenemos las mismas sillas que vemos en el M135i. Estas sillas tapizadas en alcántara con las partes en tela azul y con doble switching azul. Acá tenemos cinturones M que se ven bastante bien, hacen ver el carro bien deportivo. Y acá nos encontramos que estas sillas son 100% mecánicas en su accionamiento. La única parte eléctrica es para regular el soporte lumbar. De resto son 100% mecánicas. Algo que a mí no me gusta del todo es que en mercados como el europeo o el estadounidense, el 128 trae sillas con stitching rojo, porque en el volante tenemos stitching rojo. Acá, no sé, la combinación entre azul y rojo no se me hace que se vea del todo bien, porque lo único que tenemos en rojo es esta parte del volante. Si se ven acá, estas costuras también están en azul y bueno, en fin, no se me hace que se vea del todo bien. Acá, como les venía diciendo, en las piernas voy bien, pero si me siento derecho, mi cabeza está solo 3 dedos del techo. Para una persona un poco más alta sí iría algo más incómoda. Y acá la tercera silla sí es muchísimo más incómoda. Uno, no tenemos descanso de brazos, entonces esta parte puede ser algo blandita, pero no es del todo tan blandita. Y dos, tenemos un túnel de escape bastante pronunciado. Acá nos obliga a abrir las piernas y pues obviamente incomodar a las dos personas de atrás. Acá tenemos anclajes ISOFIX para las dos sillas laterales y tenemos los mismos cinturones que veíamos en la parte delantera. Podemos abatir esta silla en disposición 40-60 y bueno, no tenemos prácticamente más. Acá un pequeño espacio para dejar cosas y ya, sin salidas de aire acondicionado, sin puertos USB de ningún tipo, sin tomas de 12 voltios. Acá un pequeño bolsillo, pero pues es todo lo que tenemos acá dentro. Ah bueno, unas pequeñas luces LED acá arriba. El espacio del 128 es idéntico al del 118, son 380 litros, que acá debería ir el doble fondo, pero pues no lo tenemos. Eso nos da un poco más de espacio, pero pues no tiene mucha cosa. Tenemos acá ganchos en la parte del fondo, tenemos una pequeña luz LED acá y ya, no hay más. Puerta totalmente mecánica, bueno, acá está la camarita de reversa, pero en general este carro es bastante sencillo, se podría decir, no tiene mucha cosa. Bueno, como se podrán dar cuenta, es un día diferente, porque ayer nos dedicamos más a hacer bastantes kilómetros con este carro. Le sacamos al día de ayer 300 kilómetros, una prueba bastante interesante, pero este carro me dejó con un sabor de boca no tan agradable, porque lo manejamos en modo EcoPro por carretera, por autopista, la vía Tunja. Los que son de Bogotá y Colombia saben qué vía es, y es una vía que uno en promedio va a 80 kilómetros por hora fácilmente. Y algo interesante es que este carro tiene el control crucero y tiene el limitador, entonces pues uno puede ir la verdad bastante relajado. También tiene 8 cambios y el motor no va a estar tan exigido. En la prueba no logramos bajar de los 9.5 litros cada 100 kilómetros, acá arriba está la conversión a kilómetros por galón, y eso en temas de consumo está bien, pero puede haber sido mejor. En el tramo que se le exigió al carro, que fue una carretera de montaña en modo sport, el consumo es terrible, la verdad. Promediaba más de 16 litros cada 100 kilómetros, pero bueno, eso es entendible, obviamente. Y otra cosa que no me gustó del todo es que este carro cansa bastante en tramos largos. Fueron como unas 5 horas, 6 horas más o menos de camino el día de ayer. Y yo llegué a mi casa con todos los brazos adoloridos, porque la dirección es bastante rígida
y no cambia dependiendo del modo de manejo. Ahorita también vamos en EcoPro y se siente bastante pesada. No es del todo de mi agrado. Muy seguramente si uno viaja a Bogotá, Medellín o un tramo mucho más largo, va a llegar destruido prácticamente. El tema de la suspensión es más manejable, pero la dirección sí se me hace muy, muy dura. Con decirles que en un M2 o en un M4, en el modo Comfort, la dirección es mucho más suave que en este carro. Para parquearlo y todo es mucho más sencillo, pero pues bueno, ya el carro es así, no se le puede hacer nada. Hablemos del equipamiento de este carro, que en mi concepto está muy sobrio. Tenemos volante en cuero, que este volante es especial del 128 Ti por las costuras rojas, es un volante M. Pantalla digital, esta es configurable dependiendo del modo de manejo, esta, bueno, ya la conocemos de todos los BMW. Tenemos aire acondicionado de una única zona, un carro de 140 millones de pesos, 143 millones de pesos y una única zona, bueno. No tenemos control crucero adaptativo, no tenemos frenado autónomo en caso de emergencia, no tenemos mantenimiento de carril, no tenemos sensores de punto ciego en los espejos ni siquiera son abatibles, son totalmente mecánicos y pues si uno está pasando por un lugar estrecho le toca bajar el vidrio, abatir el espejo y bueno, en fin. Entonces sí, el equipamiento está algo corto. Tenemos iluminación ambiental en esta parte, esto es en, como en un plástico medio blandito, medio duro, es un plástico raro que se ve bien pero podría estar mejor. Las puertas, la parte baja son en plásticos duros, esta parte alta es en este mismo material que es bien raro, puede haber estado un poco mejor y más pues en un carro que no es el de entrada, no es el 118i. Tenemos luces automáticas. Limpia parabrisas automáticos también, techo panorámico con sunroof, iluminación LED adentro, afuera, en todo lado. Tenemos parqueo autónomo, está para la categoría, está bien, pero es lo que encontramos en el 118 y no tiene nada diferente a excepción pues de las sillas y el comportamiento deportivo del motor y demás. Puede que esté algo corto, como también pueda que para muchos esté bien porque solo quieran el motor y la sensación deportiva, pero pues ya estamos hablando de un carro algo costoso. El 220i trae el mismo equipamiento, trae un poco más de espacio para pues de baúl, más espacio para los ocupantes traseros y no trae tanta potencia. Los que busquen un comportamiento más normal, no tan deportivo, pueden irse por ese carro. Ahora, hablemos de los competidores que tiene este carro, que bueno, es que no hay ninguno. No podríamos hablar de competidores porque en este momento serían el Seat León Cupra 290, un Mercedes A250 y pues obviamente el rey del segmento, que es el Golf GTI. Ahorita en Colombia no se vende el Mark 7. Tampoco ha llegado la octava generación del GTI. El Cupra ya no hay existencias de carros nuevos. Mercedes solo trae el A200 y salta de un al A35, pero pues ese ya es tracción integral. La competencia realmente de este carro está en el mismo grupo BMW, que sería el Mini John Cooper Works, pero este solo se ofrece tres puertas y se ofrece cabrio. Tiene el mismo motor, tiene pues varias cosas muy idénticas en cuanto a mecánica, confort, equipamiento y demás. La diferencia radica en que se trae 15 caballos de fuerza menos, se quedan 230, y que pues no es 5 puertas sino se quedan 3 o cabrio. Entonces pues BMW siento que trajo este carro en un momento bien interesante en el mercado, porque pues no tiene competencia alguna. Si alguien quiere un carro premium deportivo, tracción delantera, tiene esta opción o el Mini, no hay más. ¿Ustedes lo comprarían? ¿Se darían a la tarea de comprar el primer deportivo tracción delantera de BMW? ¿O prefieren de pronto el Mini, que tiene un poco más de experiencia en ese ámbito? No siendo más, yo los dejo por el día de hoy. Recuerden que en la página web va a estar la reseña del carro con fotos, con información, con consumos, con todo. No olviden seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo lado donde encuentren Pit Stop Magazine, denle en seguir. Y nada,
Mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima. Bye bye.